Saludos amigos y amigas, gracias por acompañarnos en otro programa más de su revista de Medicina y Salud Pública, donde siempre le traemos programas de interés con los expertos en temas de salud pública y medicina. Y hoy nos encontramos en específico sobre la segunda cumbre del consorcio de investigación clínica que existe en Puerto Rico, que se creó recientemente hace 3 o 4 años y está reuniendo todo lo que es la investigación científica en Puerto Rico y compartiendo esa información con el mundo. Nos acompaña su directora ejecutiva, Amarilis Silva. La doctora Amarilis Silva, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Saludos. ¿Cuándo se formó el consorcio y por qué vieron la necesidad o el beneficio de formarse como consorcio? Claro que sí. El Consorcio de Investigación Clínica de Puerto Rico fue creado en el año 2016. Y fue creado por una necesidad de expandir la investigación clínica en Puerto Rico. Sin embargo, desde mucho antes del 2016 habíamos estado identificando esta necesidad. Así que logramos que el consorcio se forme bajo lo que es el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Innovación de Puerto Rico. Y estamos dedicados, como dije, a expandir el mundo de la investigación. Nosotros trabajamos con centros de investigación de distintos tipos, académicos, privados y universidades, en particular que tienen varios departamentos donde se hace investigación clínica, y hospitales públicos y privados. O sea que antes de la existencia del consorcio realmente no había un solo lugar que pudiera conectar todas esas investigaciones ni los científicos que trabajan en ellas. Correcto. El Consorcio de Investigación Clínica de Puerto Rico une más de 31 centros de investigación en la isla, y de hecho es la organización que une el número mayor de centros de investigación en Puerto Rico, el cual incluye universidades, como dije, hospitales y centros privados. Nosotros hemos estado trabajando para no solamente a nivel de Puerto Rico expandir los nuevos investigadores y los nuevos centros, sino que también dar a conocer fuera de Puerto Rico lo que hacemos aquí en la isla. Y eso es importante porque definitivamente vivimos en un mundo globalizado, la población mundial se beneficia de absolutamente todos los descubrimientos y pues aquí se hacen investigaciones que ciertamente ya tienen repercusión o forman parte de otras investigaciones, como por ejemplo en el área del VIH. Así es. Hemos sido precursores en esa área. Hemos sido precursores también en el área de lo que es diabetes. La cantidad de estudios de diabetes que se ha llevado a cabo en Puerto Rico es significativo y tiene que ver con la alta prevalencia de la condición. Igualmente en el área de neurociencia, cardiología y otros. Y lo más importante para nosotros es asegurarnos que nosotros podemos lograr traer esos estudios que en realidad son innovación para nuestros pacientes, que de otra manera no tuvieran acceso a este tipo de medicamentos de alta tecnología, para condiciones las cuales quizás no hay otro tratamiento, y para otras condiciones como lo es oncología, para que los cuales es una situación donde el paciente no tiene otra opción que participar en un estudio clínico. Y Puerto Rico tiene una gran ventaja, no solamente por la preparación, ¿verdad?, de nuestros científicos, de nuestro personal que trabaja en el área de salud, pero nuestra ubicación y nuestra cultura, ¿verdad?, nos hace poder hacer investigación dirigida a poblaciones latinas también. Correcto, y es bien importante la participación de grupos minoritarios en estudios clínicos. La razón de eso es que cuando un medicamento está en investigación debe estudiarse en todos los grupos étnicos posibles. Porque cuando entonces ese medicamento se aprueba a la población en general, ya tenemos data de cómo ciertos grupos étnicos reaccionaron. No todos los grupos étnicos reaccionan de igual manera a los distintos tratamientos, y tenemos mucha data sobre eso. Que Puerto Rico tenga esta oportunidad única de representar la población hispana es algo significativo, y es una oportunidad que nosotros hemos abrazado y que la estamos desarrollando de manera tal que
podamos dar al mundo toda esa data tan importante para poblaciones hispanas. Además de la academia y los centros propiamente formales de investigación científica, hay una gran industria de biofarma, de investigación también y del desarrollo de fármacos y medicamentos. ¿Qué ventaja ofrece eso precisamente para esta nueva creación que es el consorcio? Bueno, la industria de biofarma, igual que la industria de medical devices, dispositivos médicos y otras, ha tenido gran presencia en Puerto Rico, y todos lo sabemos que Puerto Rico ha sido una economía altamente basada en lo que es la industria, y la industria farmacéutica en particular ha representado un sector significativo de lo que es el número de empleos creados en la isla de alta tecnología. El hecho de poder tener centros de investigación en Puerto Rico añade un valor adicional. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico se manufacturan muchos de estos productos, moléculas, las cuales luego pueden ser probadas en estos estudios clínicos, ensayos clínicos en nuestra población. Y nosotros lo que queremos es asegurarnos que, mira, este producto de investigación que se manufactura aquí por manos puertorriqueñas, no puede ser posible que nuestra propia población no tenga ese acceso, así que le estamos dando esa oportunidad a nuestra población. También hay una gran oportunidad de desarrollo económico en torno a lo que es la investigación clínica. Hoy se hablará algo también de ese aspecto y de esa importancia que tiene el desarrollo de la ciencia en Puerto Rico. Es un excelente punto porque en términos de desarrollo económico, ahora mismo la economía del conocimiento es una economía que está en gran expansión, y nosotros tenemos profesionales de alto calibre, los cuales nosotros podemos dar esta oportunidad a ellos de que trabajen este tipo de investigaciones. Cuando se crea un centro de investigación, se crea una microempresa o una empresa grande. Así que parte de lo que hacemos nosotros en PRCCI es que comenzamos y llevamos de la mano a estos investigadores que están en sus comienzos, y los seguimos y los ayudamos a que ellos desarrollen. Se crean empleos directos e indirectos, porque un estudio clínico puede requerir centros de imágenes, pruebas especializadas de laboratorio, así que materiales como el hielo seco y otros para poder desarrollar el estudio y llevarlo a cabo. Es todo un ecosistema que desde el punto de vista económico se está desarrollando y despuntando con lo que es investigación clínica, y posicionando a Puerto Rico como un lugar ideal para investigación clínica. Estamos en un lugar estratégico entre Estados Unidos y las Américas, así que tenemos también la infraestructura, tenemos, como decía, la tecnología y las capacidades que son necesarias para el éxito de nuestros estudios. Y también tenemos la oportunidad de lograr patentes, ¿verdad? De muchas de estas investigaciones culminen en esa propiedad intelectual. Correcto. Que puede el país monetizar la industria. Y beneficiarse de ella, como es el ejemplo de la MBQ Pharma, es la primera compañía de biotecnología, la cual la molécula se estudió aquí en Puerto Rico, se desarrolló en Puerto Rico, se obtuvo la patente en Puerto Rico, y el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología colaboró para que esta compañía fuera una realidad. Una molécula especializada para cáncer con metástasis, que es un área de tanta necesidad, la cual hoy vamos a tener en nuestra cumbre, una conferencia donde estaremos hablando de ella. Bueno, Puerto Rico también ha hecho, a través de esta investigación, grandes aportaciones a lo que es la salud pública mundial, porque como usted señaló, aquí se desarrollan, por lo menos de los medicamentos más utilizados, más vendidos en el mundo, de esos 20, 11 o 12, precisamente se investigaron, se desarrollaron y se producen, se manufacturan en Puerto Rico. Correcto. Ustedes van a tener una charla sobre ese tema, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una charla sobre ese tema, es un panel que va a hablar del impacto de la manufactura farmacéutica y cómo se ata la investigación clínica. Nosotros vamos a tener al doctor Shiva. El doctor Shiva se le atribuye el descubrimiento de lo que es el correo electrónico, el email.
Él es también un científico renombrado. Estará compartiendo con nosotros sus descubrimientos más recientes y también estará hablando de una nueva innovación que se llama CytoSolve, donde él ha descubierto la manera de agilizar cómo se pueden correr los estudios clínicos. Y no digo mucho más porque tienen que escuchar la charla. También tenemos otros ejecutivos de compañías farmacéuticas que van a estar hablando temas similares en un panel dirigido por el ingeniero Iván Lugo de Indunif, quien ha sido un gran advocate de lo que es la ciencia y la tecnología en Puerto Rico y también llevarla fuera de Puerto Rico. Así que precisamente en estos momentos, mientras conversamos, se están realizando investigaciones para el desarrollo de nuevos medicamentos, cierto, para las principales epidemias y enfermedades que afectan a nuestra población mundial. Correcto, así es. Y no mencioné que tenemos también aquí participantes de la República Dominicana, la doctora Ellen Kinnick, quien tiene un centro especializado de VIH. Ella está ofreciendo una charla donde va a compartir con nosotros cómo ella comenzó esta iniciativa, cómo ella pudo desarrollar su centro. De igual manera, el doctor Reinales, el doctor viene de Colombia, donde él también tiene su centro. Así que contará su historia de cómo él pudo desarrollar su centro y por eso es que estamos hablando en esta cumbre de investigación, de lo que es conectando el mundo de la investigación. Claro, y sobre todo porque nos une el idioma y la cultura en ese sentido, ¿verdad? Aunque habrán recursos también del National Institutes of Health, que pues sé que es una de las organizaciones investigativas más importantes del mundo, que así conduce es investigación en centros a través del mundo. Las personas piensan que no es un organismo de Estados Unidos, nacional, pero conecta con otros países. Tenemos a la doctora Larisa Avilés, quien dirige uno de los institutos nacionales de la salud, y ella va a estar como keynote speaker mañana, hablando de diversidad y disparidad también en lo que es los estudios clínicos, y ella es miembro del board de nuestra junta de directores de PRCCI, gran colaboradora, excelente puertorriqueña, excelente científico. Nosotros, la verdad que nos sentimos muy orgullosos de haber podido traer un programa científico de este nivel. La única cumbre que se especializa en lo que es investigación clínica. Todos nuestros temas tienen enlace a la investigación clínica. Así que estamos tocando desde los estudiantes hasta la facultad académica, los centros de investigación y todo aquel y la empresa que tiene privada algún tipo de interés en la investigación clínica, la empresa privada y, lo más importante, los pacientes. Qué bien, pues muchísimas gracias, doctora, por habernos invitado. No se retiren, regresamos en breve con más de este su programa de la Revista de Medicina y Salud Pública. Y tenemos con nosotros en esta oportunidad a el director, el doctor Gregorio Cortés, quien dirige uno de esos centros desde la empresa privada, el GCM Medical Group. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Pues muy pocas ocasiones, ¿verdad?, se puede conocer cuál es el trabajo científico que se realiza desde la empresa privada, desde el sector privado. Es correcto. Nosotros en la empresa privada, ¿verdad?, estamos concentrados en investigaciones no tan solo de clínicas de compañía a través de compañías farmacéuticas, sino también en investigaciones que son iniciadas por el mismo investigador
o esa idea que tiene ese profesional de la salud, ese doctor en medicina muchas veces, que se pueda desarrollar en un estudio clínico, y eso es lo que nos dedicamos. Y también, doctor, quería saber cómo se genera la investigación desde el sector privado, por ejemplo, si es que hay alguna empresa que le comisiona un estudio en particular para el desarrollo de algún medicamento, ¿cómo se, pues se hace esa relación? Hay varias maneras. Una de las maneras es que la compañía farmacéutica o la entidad se acerque hacia ti como investigador, porque ya conoce tu trayectoria, conoce todo lo que es, ¿verdad?, en la fase de calidad, que es bien importante en la investigación. Se acercan hacia uno y entonces entablan una conversación que ya va desde el ámbito científico hasta el ámbito comercial, para entonces llevar a cabo esa investigación y esas pruebas o esos ensayos en humanos. También está el que nosotros podamos generar una propuesta o podamos generar una idea de un investigador y desarrollarla en un estudio clínico. Y para eso, pues, también necesitamos que haya unas propuestas para solicitud de fondos, ¿verdad?, para que haya los fondos necesarios para poder llevar a cabo esta investigación. O sea, que hay diferentes maneras de nosotros poder hacer esas investigaciones. Pues, ¿cómo usted comenzó? Usted es médico, atendía pacientes, quizás nunca pensó en tener su propia empresa en el área de investigación clínica. ¿Cómo se dio? Correcto, yo soy médico primario. Yo comencé viendo pacientes en mi oficina hasta que me dieron la oportunidad de hacer investigación. Hace ya 10 años comencé a hacer investigación y en esa investigación, pues, yo soy bien meticuloso, ¿verdad? Y excedí también el reclutamiento de pacientes que se requería para ese entonces, y pues eso llama la atención, porque es un lugar o una compañía que se encarga de cumplir las metas y las métricas de que le asignan a uno. Y entonces, en otras palabras, quedamos muy bien, y ya entonces la compañía nos empezó a dar otras investigaciones en el área de diabetes, en el área de metabólico. Y ya de ahí empecé yo solamente, y ahí yo hacía papel de coordinador de estudio, entraba data, sacaba muestras, hacía de todo. ¿Mientras atendía a sus pacientes? Mientras atendía a mis pacientes. Hay veces que estaba hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, entrando data, después que yo terminaba de ver mis pacientes. Ya luego de ahí, pues, empiezo a contratar personal y empecé con un coordinador, y así sucesivamente hasta hoy en día, que somos una compañía privada con dos centros de investigación full time. Hemos tenido tres centros de condiciones agudas también, sobre 30 empleados, más investigadores. O sea, ha habido crecimiento en estos 10 años, y ha ayudado también, considero que ha ayudado a la economía de Puerto Rico, a los pacientes, a traer tratamientos a Puerto Rico que de otra manera no existirían o no estuviesen disponibles para los pacientes puertorriqueños, para condiciones que van desde catarro común hasta condiciones como cáncer cutáneo, linfoma cutáneo, como psoriasis, artritis psoriásica, diabetes, artritis reumatoide, diferentes condiciones que son condiciones caras por demás. Pues, precisamente, quería preguntarle sobre todos esos aspectos, ¿verdad? El impacto sobre la contribución a la medicina y la salud pública desde su laboratorio y desde el sector privado, la investigación clínica privada en Puerto Rico. ¿Usted diría que es importante esa aportación? Yo creo que no solamente yo, somos un ejército de investigadores que estamos en todo Puerto Rico, en nuestras oficinas privadas, trayendo tratamientos de primer orden a Puerto Rico. Y estamos, esto es un trabajo realmente de salud pública, donde tratamos de llegar a esas comunidades y adentrarnos y ofrecer unos tratamientos para estas condiciones que inciden en todo lo que es la salud pública en Puerto Rico. Y en el planeta también. Y en el planeta. Así que somos, no solamente soy yo, no solamente son el equipo de nosotros, sino todos y cada uno de los investigadores, coordinadores de estudios y personal que trabaja en cada una de estas oficinas de investigación, porque tenemos centros privados también que son oficinas médicas. Son oficinas médicas, y el médico hace uno o dos estudios de investigación.
Ya en el caso de nosotros, nosotros tenemos sobre 25 estudios de investigación actualmente corriendo, ¿verdad?, a la vez. Pero hay muchos investigadores que lo combinan perfectamente con su práctica de la medicina. Y es otra alternativa también para los médicos, para que haya ese tipo de oportunidades de empleo para diferentes personas también, incluyendo los médicos y personal de profesiones aliadas a la salud. Claro, durante una época donde se perdieron muchas manufactureras en el área de farma, pues se pensó que iba a haber un gran declive en el desarrollo de la ciencia en Puerto Rico, de la investigación, pero hay nuevas empresas abriendo. Abrió una reciente en Manatí y hay otras que han expandido. ¿Eso usted lo atribuye a toda esta infraestructura que existe, de la cual usted es parte? Correcto. Todo aquí en Puerto Rico vamos, yo diría que tenemos la capacidad y lo hemos demostrado ya, que vamos desde la conceptualización de una idea, ¿verdad?, como nace en el método científico, que es con la pregunta científica, ¿qué pasaría si esto?, ¿verdad? Vamos desde esa conceptualización, pasamos por el laboratorio de ciencias básicas, donde vemos que hay una investigación a nivel celular, a nivel micro, y entonces ya ahí pasamos a la investigación translacional. Ya esa investigación translacional, luego venimos nosotros los investigadores clínicos, y luego de venir los investigadores clínicos pasa la fase de aprobación. Ya en Puerto Rico no tan solo se está llevando a cabo hasta la investigación clínica, sino que ya hay compañías de biotecnología puertorriqueña fundada por puertorriqueños también, con ideas que han nacido aquí y ya listas para comercialización. O sea que estamos hablando de que aquí en Puerto Rico ya estamos haciendo todo ese andamiaje y tenemos todo ese andamiaje de investigación de cualquier otro país a nivel mundial. Claro, que va desde la investigación con la molécula y esa pregunta científica que usted señala, hasta finalmente la elaboración del producto que sale de aquí para el resto del mundo. Claro, y la comercialización, que ahí ya es un consumo masivo a nivel mundial. Y ya todo eso lo tenemos aquí en Puerto Rico. Lo que tenemos es que continuar replicando ese mismo modelo y tener los ejemplos que hemos tenido hasta ahora y hacer un programa de mentoría, ¿verdad?, para que nosotros podamos multiplicar ese mismo conocimiento y no se quede en unas personas solamente. Qué bien que menciona mentoría, porque pienso, y eso pues lo estaremos hablando más adelante en el programa también con algunos de los directivos del Consorcio de Investigación Clínica y también del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, pues se piensa que estos dos organismos son los que finalmente podrán proveer las bases para esa mentoría y para ese acompañamiento a lo largo de toda esa ruta. Pues mira, yo pienso que el Consorcio de Investigación debe... Es una pieza fundamental en la educación y el desarrollo de la investigación o los profesionales de la investigación en Puerto Rico, y yo entiendo que ese debe ser el norte de este tipo de institución. Pero no solamente está en manos de ellos, está en manos de todos nosotros, tanto en la industria privada como en la industria, en la academia y en el brazo gubernamental. En la industria privada nosotros podemos hacer diferentes cosas. En mi caso, nosotros estamos haciendo un internado de verano para estudiantes de high school que son ganadores de premios de feria científica. Entonces lo que nosotros queremos es que ya ese niño que demostró interés en la parte de la ciencia, ayudarlo a desarrollar, y pasamos 2 semanas que vamos por ese método científico haciendo desde hipótesis, validación de data, diseño de estudios, recolección de muestras, pasamos por el comité de bioética, hacemos giras, así que son unas experiencias que tenemos que empezar a darle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que se sigan desarrollando y vean que desde aquí y desde esa edad y esa etapa pueden empezar a tener un programa de mentoría, porque la ciencia se trata precisamente de trabajo en equipo y de conocimientos en común.
Pero ahora que usted menciona eso, también necesitamos la participación del sector educativo y gubernamental, porque ahora que usted habla de estudiantes que han ganado premios de ferias científicas, es un programa que se ha ido debilitando en el sistema público y también en el privado. Tienes toda la razón. Y si no inculcamos o si pretendemos desarrollar esta industria, maximizarla, porque hay un gran potencial, tenemos que tener ese plan global de fomentar la ciencia desde la escuela. Claro, y tienes toda la razón, y precisamente este programa nace por eso que tú mencionas, porque luego que pasa el huracán María por aquí, la ciencia fue una de las áreas y de las industrias que más sufrió. En las escuelas igualmente. En las escuelas, una escuela específica, se dañaron los laboratorios de ciencia. Yo, ¿verdad? Yo vivo para la ciencia, y entonces lo que sucedió fue que retiraron los auspicios luego del paso del huracán María. Y yo dije, pero ¿cómo vamos a dejar a estos niños sin ningún tipo de laboratorio ni nada? Hicimos una donación para la reconstrucción de esos laboratorios de parte de la compañía de nosotros. Y luego de eso, yo dije, pero es que como que hace falta algo más. Me estaba diciendo la maestra que los niños que estaban para la feria científica, que muchos habían perdido sus proyectos por el paso del huracán. Y entonces ya algunos lo habían logrado rescatar, pero ese año no iban a tener ningún tipo de premio porque les habían retirado todos los auspicios por el paso del huracán. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede pasar esto? Y que sería otra pérdida sumada a la que ya tuvieron en el plano personal. Y ahí es que nace el internado. Porque yo digo, pues algo tienen que tener estos niños que son ganadores y que tanto esfuerzo están teniendo, ¿verdad?, con sus proyectos. Y es ahí cuando nace el internado, y entonces ya se le da forma, y siempre uno necesita un cómplice, y en ese caso la maestra fue cómplice de esto. Qué bien, y qué bueno que usted lo acaba de publicar, de divulgar, y esperemos que otras empresas emulen eso, también desde el sector académico, que también puedan permitir la participación de jóvenes de las escuelas que todavía no lleguen a la universidad. Pues quería un poco quizás aprovechar que usted está acá desde el sector privado desarrollando investigación, nos diga un poco hacia dónde se dirige el futuro de la sanación, porque para eso es que queremos utilizar la ciencia, para sanar, para que la ciudadanía pueda vivir más y en mejores condiciones. Pues mira, definitivamente esto lo trabajamos en términos de, lo medimos en términos de expectativas de vida. Por los pasados años, la expectativa de vida de los pacientes de las personas ha ido en incremento y ha ido subiendo cada vez más, porque la severidad de las condiciones crónicas va disminuyendo porque hay unos tratamientos que van parando la progresión de estas condiciones. Todavía hay algunas condiciones que no logran necesariamente una cura, pero sí hay un detente, ¿verdad?, en esa progresión. No hay una progresión que termine en que el paciente fallezca. Un ejemplo que vemos claro con esto es el HIV. Ya tenemos más personas en países desarrollados que están muriendo de condiciones metabólicas como corazón y diabetes, que por HIV. Perdón. Que eso se logró esto obviamente. Anteriormente no era así. Claro, y se logró obviamente con el desarrollo de tratamientos y medicamentos. Claro, y todos esos tratamientos y medicamentos salieron de investigaciones clínicas. Investigaciones clínicas, obviamente, hay unos pathways o unas maneras de que la FDA diga, mira, esto es una urgencia, esto es una emergencia, como pasó con ébola también. Y entonces, pues, hayan unos mecanismos para que ese medicamento pueda salir más rápido. Si hay una crisis de salud pública en un país. O sea, que hay diferentes maneras. La investigación clínica está aquí y está en Puerto Rico desde hace años. Ahora se le está dando un poco más de conocimiento, de vida, ¿verdad?, de publicidad a la investigación clínica, pero aquí en Puerto Rico está presente desde hace muchos años. Así que es algo que yo creo que
vamos a estar progresando en todo eso, en toda esa salud pública de aquí del pueblo de Puerto Rico. Claro que sí, sobre todo en comunicar ese trabajo, en comunicar la importancia de la ciencia y la salud pública. Precisamente somos aliados desde la revista de Medicina y Salud Pública y todas nuestras publicaciones, y por eso pues utilizamos nuestras plataformas para dar a conocer lo que se hace, no solamente en Puerto Rico, también en toda América Latina y el mundo entero. Le felicitamos, doctor. Gracias. Sobre todo por el proyecto del internado y todo lo que está haciendo. Así que le agradecemos que haya sacado este rato para compartir con nosotros. Y le pedimos al público que se quede ahí, que continuamos esta conversación ya mismo desde la segunda cumbre del Consorcio de Investigación Clínica de Puerto Rico. Regresamos en breve. Regresamos, si usted se acaba de unir a este programa, estamos desde la segunda cumbre del Consorcio de Investigación Clínica de Puerto Rico, que es una creación del Fideicomiso de Ciencias y Tecnología en Puerto Rico, que existe desde hace muchos años. Tenemos con nosotros a la principal oficial ejecutiva, Lucy Crespo. ¿Cómo estás? Ay, Lucy, encantada de estar aquí contigo. Bueno, ¿ustedes cómo vieron la necesidad de crear este consorcio? Pues mira, es muy interesante, cuando pusimos el plan estratégico del fideicomiso en el año 2015, vimos las estadísticas y nos dimos cuenta que estaba habiendo una reducción de la actividad de investigación clínica en Puerto Rico desde el año 2010 hasta el 2014. Y esto corresponde a muchas cosas, entre ellas que había estado habiendo muchísima consolidación de la industria farmacéutica. Y a nosotros pues nos preocupó muchísimo esto, porque la investigación clínica es sumamente importante por muchas dimensiones, ¿verdad? Una de ellas, primero, que es una actividad económica. Así que hay unos ingresos que llegan al país como resultado, ¿verdad?, de hacer esta actividad. Número dos, que es muy importante porque, como tú sabes, en Puerto Rico nuestra economía, un 32% de los ingresos que se reciben, ¿verdad?, de nuestro producto doméstico, vienen de compañías que están atadas con la ciencia viva, ya sea todo lo que es biotecnología, farmacéutica o dispositivos médicos. Y la investigación clínica es una parte de esa cadena de valor, es la parte que tiene que ver con investigación y desarrollo. O sea que más de una tercera parte de lo que es toda nuestra economía, de la que dependemos, tiene que ver con el desarrollo de esta ciencia. Tiene que ver con el desarrollo y está de alguna manera atada a la investigación clínica. Así que nosotros, para nosotros era bien importante que estas compañías hicieran esa actividad en Puerto Rico, primero porque es conveniente para ellas, porque como es una es parte de investigación y desarrollo, hay unos créditos que reciben y que se pueden beneficiar. Pero yo creo que lo más importante, y lo hemos visto desde esta mañana, es que la investigación clínica es la manera en la cual los pacientes tienen acceso a las últimas tecnologías y tratamientos noveles. Y esto en Puerto Rico es bien importante, porque tú sabes que en Puerto Rico tenemos unos niveles de pobreza altos. Así que si tú no tienes la capacidad financiera para moverte a un centro en Estados Unidos o en Europa, la única manera que tú puedes asegurarte que tienes como opción, que es un derecho de todas las personas, de tener como opción los clinical trials, la investigación clínica, es a través de este tipo de programas. O sea que desde la creación del Consorcio de Investigación Clínica se ha creado una mayor conciencia en todas estas empresas e investigaciones que hay una gran ventaja en Puerto Rico, que desde aquí se puede hacer toda la investigación. Se puede hacer, y no solamente eso. Una de las cosas que es bien importante, y hoy, como tú sabes, nosotros hemos sido, somos muy afortunados, uno de nuestros socios estratégicos en poner el contenido de este evento es precisamente la Administración Federal de Drogas y Alimentos. Y entonces el FDA, para ellos es muy importante, porque actualmente
actualmente en Estados Unidos, en los estudios clínicos, la representación de las minorías, especialmente de los hispanos, es aproximadamente 1%. Y eso no refleja lo que es la población. Así que hay un esfuerzo bien grande, ¿verdad? Y hoy tuvimos la gente de Novartis, por ejemplo, habíamos tenido la gente de Sanofi, que están haciendo esfuerzos para atraer más investigación clínica a Puerto Rico, para incluir esta genética nuestra, ¿verdad?, que es tan única y que responde de una manera diferente. Claro, así, y que esos datos se pueden extrapolar, se pueden utilizar para los mercados en América Latina y para el mercado norteamericano. Exactamente. Donde hay ya casi un 25% de la población, quizás más, hispana y creciendo. Así que verdaderamente, pues para nosotros era bien importante. Nosotros entendemos que tenemos todas las cualidades para que se haga el estudio aquí. O sea, que hay una gran oportunidad, Lucy. Hay una gran oportunidad. Mira, hay una oportunidad maravillosa porque esto también ayuda a retener el profesional de la salud aquí en Puerto Rico. Mucha gente quiere hacer investigación. Estamos en foros como este, se provee capacidad a través del PRCCI. Tú sabes que nosotros los cualificamos para y los ayudamos para que puedan establecer sus prácticas y que puedan desarrollarse. Segundo, que es bueno para los pacientes porque tienen acceso. Nosotros en este equipo, al igual que desde que comenzamos el esfuerzo, hemos estado trabajando con todos los grupos de abogacía por los pacientes y la educación del paciente. El paciente tiene que estar bien educado, tiene que estar consciente de cuáles son los factores que van a incluirse en ese estudio clínico y cómo lo va a afectar. Así que para nosotros desde el principio tener los grupos de pacientes como lo hemos tenido toda esta mañana es sumamente importante. Y también en Puerto Rico ya tenemos la infraestructura y el conocimiento en esta área por la presencia precisamente de esas empresas desde los 80, ¿verdad?, que se fue desarrollando esa industria y todavía es una parte importante de lo que ocurre en Puerto Rico en términos económicos. Es sumamente importante, como te digo, un tercio de la economía. Y además de esto, nosotros en Puerto Rico tenemos otra bondad, que es que tenemos una fuerza obrera sumamente capacitada a bregar con qué, con procesos regulatorios, que es lo que tenemos aquí. Así que hay unas áreas tremendas de oportunidad, va a ser un área que va a seguir en crecimiento. Y ahora también están pasando cosas muy interesantes de las que estuvimos discutiendo, que es cómo estamos empezando a integrar más la tecnología, por ejemplo, como monitoreo remoto con wearables. Así que se van a estar abriendo oportunidades, y sobre todo a medida que se están personalizando los tratamientos, pues que, o sea, nos sentimos más contentos todavía porque sabemos que eventualmente cada condición se va a estar ajustando a lo que es tu propia genética y va a ser una solución que va a trabajar para... Esa es la medicina personalizada. Exactamente. Así. Lucy, mientras estamos acá conversando, allá adentro se está discutiendo el tema de la aportación de la investigación puertorriqueña y científica al mundo, ¿verdad? A la salud, sobre todo, del planeta. ¿Cuáles son algunos de esos descubrimientos o hitos que se han implantado en Puerto Rico que han servido para ayudar a la salud mundial? Sí, ahora mismo estamos dando un panel espectacular con dos personas que yo creo que tenemos todos que tener muchísima admiración y respeto. Uno de ellos es el doctor Ángel Román Franco y el otro es el doctor Mayo. Y ellos estaban contando cómo Puerto Rico, y específicamente lo estaban dividiendo en dos sectores, pero Puerto Rico fue básicamente el primer país que se declaró que había estado libre de eliminar la bilharzia. Así que, y eso se logró gracias a los estudios, ¿verdad?, a los análisis, a los datos científicos, ¿verdad?, y las investigaciones que se hicieron aquí. Y el otro caso que estaban hablando ahora fue también cómo se atacó el cáncer, el carcinoma en el útero, ¿verdad?, en la cérvix. Así que vemos que hay una tradición sumamente rica. Una de las personas estaba citando cómo el doctor Albona, cuando él estuvo como secretario de Salud de Puerto Rico, fue capaz de reducir el rey la mortalidad por las enfermedades como la tuberculosis y la bilharzia a básicamente 100 por cada 100.000 habitantes, que fue una reducción muchísimo más alta, o sea, mucho más agresiva de lo que había pasado en Estados Unidos en el mismo periodo. Así que yo creo que sin contar que diseñó un sistema que fue modelo en los Estados Unidos y en el mundo. Así que es maravilloso cuando tenemos la oportunidad de ver ese legado
de todos esos profesionales que a través del año, ¿verdad?, estuvieron haciendo trabajos tan distinguidos en lo que fue la medicina tropical, ¿verdad?, y los sistemas de salud en general. Vamos a aprovechar la oportunidad que estás acá para orientar a algún investigador que tenga una idea, quiera desarrollarla, necesite el apoyo y a veces no lo encuentra, sobre todo, ¿verdad?, si se trata en términos económicos. ¿Ustedes cómo los ayudan? Mira, pues nosotros tenemos diferentes programas. Como tú sabes, primero que nada, estamos con el Consorcio de Investigación Clínica. En particular, cualquier persona que esté interesada en empezar a explorar cómo se cualifican, cómo se insertan dentro del proceso, por favor se comunican con nosotros. Tenemos info@prccr.org y ahí inmediatamente nos comunicamos con la doctora Amarilis Silva, que sabe que ahora está dirigiendo el programa, y eso te da la oportunidad de que te empieces a capacitar en esa área. Nosotros también en el Fideicomiso tenemos varios programas de investigación, especialmente el programa de lo que nosotros llamamos el programa de subvenciones, donde te estamos dando una ayuda financiera que se dividen en dos programas, un programa que es para todas aquellas personas que ya tienen temas de investigación y pequeñas compañías, porque participan AMPA, y son subvenciones de $150,000 al año. Y los programas que nosotros llamamos el Catalyzer, que es para aquellos que tienen un tema de investigación pero necesitan más data para llenar esas aplicaciones federales, que son $70,000 al año. Eso sin contar que también tenemos el programa del Small Business Innovation Grant y Technology Transfer Grant, que es un programa que ayudamos a la gente a que llenen estos grants federales, que van desde $100,000 hasta $250,000. Estoy súper contenta, acabamos de ganarnos dos más en Puerto Rico. Llevamos en los pasados 20 meses cerca de 14 grants de esto. Y estamos preparándonos ahora para noviembre. Vamos a tener por primera vez en Puerto Rico un anuncio que hicimos con la Administración de Pequeños Negocios. Vamos a tener 14 agencias federales que van a venir a Puerto Rico exclusivamente a que toda aquella persona que tenga interés en trabajar con estos grants para capacitarlo. Así que en el área de ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. Esto cubre 14 entidades federales, que va desde educación, la EPA, la NOAA, NASA, el Departamento de Defensa, que entonces tenemos Homeland Security. Están todas las agencias federales, USDA. Así que es una oportunidad única. Son programas que tienen hasta dos fases. La primera fase, como te dije, los recipientes consiguen desde $100,000 hasta $250,000, y en la fase 2 puede ser de $750,000 hasta más de $1,000,000. O sea que ustedes van a hacer lo que se llama como matchmaking. Estamos en ese proceso tratando de que los investigadores digan, mira, pues esta es mi área de investigación y para eso a mí me gustaría llenar con esta agencia. Entonces lo ponemos en contacto, vienen los directores de la agencia, está en la orientación, y nosotros en el Fideicomiso tenemos al doctor Juan Figueroa, que su trabajo principal es ayudar a llenar estas solicitudes, a revisarlas, a asegurarnos que son de la más alta calidad para que tengan la mayor posibilidad. En Puerto Rico hay mucho talento, hay mucho conocimiento, el manejo del idioma inglés, conocemos el sistema y el rigor federal en cumplimiento, en fin, tenemos el clima maravilloso que podemos hacer investigación todo el año, exceptuando cuando llegue un huracán, pero para eso también estaremos preparados. Así que hay una gran oportunidad nuevamente. Y con todas estas puertas que se están abriendo de demostrar y continuar trabajando y además aportando a la economía. Aportando a la economía de Puerto Rico, aportando al conocimiento, al bienestar de la humanidad y de nuevo al bienestar de nuestros ciudadanos. Yo creo que estamos en un punto único en ese sentido. Es que ahí se tapó un poquito el micrófono. Estamos en un punto bien único en ese sentido también. Como tú sabes, están llegando también todos los fondos federales de recuperación. Si vemos el plan que se estableció inicialmente, vamos a ver que también se dejó abierta en esa área como parte del desarrollo económico. De hecho, el secretario lo mencionó esta mañana, una serie de subvenciones adicionales que van a estar disponibles. Por ejemplo, hay un programa de financiamiento para pequeños negocios que si tú estabas activo durante el huracán María o el huracán Irma, te puedes beneficiar. Y de nuevo, son programas de subvenciones
que después que tú cualifiques lo puedes usar para seguir expandiendo tu negocio, para recuperarte en caso de que hayas tenido alguna pérdida, o de nuevo para si tú quieres entrar en un territorio nuevo, si tú eres, tienes tu oficina ya establecida de la práctica médica y quisieras investir tu obligación, pues mira, esto es una buena oportunidad. Así que yo creo que en realidad lo que hay que tener es como ese deseo de empezar. Yo creo que los recursos los estamos ensamblando, estamos allí en el fideicomiso, en el consorcio de investigación clínica, allí a la orden para que todo el que quiera comenzar a contribuir a Puerto Rico de una manera diferente, eche para adelante y lo haga. Gracias. Conciencia y salud para de Puerto Rico para el mundo. De Puerto Rico para el mundo. Muchísimas gracias, Lucy Crespo, la principal oficial ejecutiva del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología aquí en Puerto Rico. A ustedes, si les gustó la información, piensan que puede ayudar a algún pariente, algún amigo, denle share y síganos en todas nuestras plataformas como @revistaMSP y también pueden sintonizar nuestro podcast porque ahora estamos también en audio. Ah, así que pueden entrar a todas las plataformas, Spotify, iTunes y también en nuestra página www.revistademedicinaysaludpublica. Será hasta una próxima ocasión. Buenas tardes.